Un nuevo teléfono de Apple se ha unido a la familia y ya van 6. El nuevo iPhone 5 es casi idéntico al anterior a primera vista, pero esconde novedades que os vamos a presentar en este videoanálisis para Shataka.com. Arrancamos con el diseño, donde las novedades hay que buscarlas en el acabado del teléfono, que ahora tiene una carcasa de aluminio que le da mucha personalidad y lo diferencia del modelo anterior donde el cristal era el protagonista. Este nuevo terminal, junto con la eliminación de una capa de cristal en la pantalla, provoca que este iPhone 5 sea un terminal muy delgado y muy ligero, tremendamente agradable de tener en la mano. Otra novedad asociada al diseño es el nuevo conector, bastante más reducido y sencillo de utilizar, pero no es retrocompatible. Junto con la nano SIM, que también estrena este iPhone 5, son dos modificaciones de Apple en busca de reducir las entrañas de su teléfono al mínimo. Puede que hasta ahora hayas pasado por alto que la pantalla del nuevo iPhone 5 crece a las 4 pulgadas. Es normal que no lo hayas notado porque solo crece en vertical y con ello se gana que el teléfono siga siendo manejable y más espacio para contenido. Lo malo es que las aplicaciones tienen que actualizarse o tendremos bandas negras para completar la capacidad de la pantalla, que sigue siendo retina y mejora el contraste y colores que muestra. El nuevo iPhone 5 estrena procesador A6 y 1 GB de RAM que consiguen que este teléfono sea muy veloz y mueva con total soltura la última versión del sistema operativo para móviles de Apple. En cuanto a la cámara de fotos, no hay novedades muy destacables. Sigue manteniendo la calidad de imagen mejorada en entornos con poca luz y en velocidad en el iPhone 5. La función más novedosa es la de panorama, que hace muy sencillo tomar panorámicas con total precisión. Como seguro que habrás oído sobre ellos, con iOS 6 llegan los mapas propios de Apple, con bastantes ventajas pero un fallo muy gordo, los datos. El iPhone 5, con un precio muy alto para su mejor versión, se ha vuelto a posicionar como un teléfono de referencia, pero que insiste en la exclusividad.